Por eso vemos la, la necesidad de estudiar el tema, me parece importante, porque bueno, eh, claramente el fenómeno de las migraciones eh, es algo que está presente, que no deja de crecer. Bueno, ahora, con la luego de la pandemia, vemos que se han restablecido digamos, la, la circulación de las personas, la movilidad humana, por diferentes circunstancias, causas económicas, políticas, guerras. Eh, sabemos las bueno, migraciones de ucranianos, de sirios en su momento a la Argentina. Eh, y bueno, eh, y pueden darse casos de sustracción o pedidos de restitución, mejor dicho, de menores que estén en, en este momento en la Argentina. Por lo tanto, es un tema que por ahí eh, no se estudia mucho en la, la currícula, por ahí es un tema que es de interés eh, más allá de la, de la asignatura que nosotros damos, y por eso es que todos los años decidimos abrirlo a la, a la comunidad universitaria para que puedan participar y puedan conocer un poco cómo, cómo es el procedimiento y ante quién reclamar la restitución. Nos mencionaste una ley, eh, esta ley es de Córdoba, es del país, ¿quién protege a los niños menores o adolescentes en eh, nuestra provincia? Bueno, en realidad eh, creo que hay tres o cuatro provincias que tienen una ley que regula el procedimiento. O si sea, Argentina es parte de la Convención eh, de la Haya, o sea que... Eh, eh, Forma parte, digamos, de ese gran concierto de naciones que está a favor, digamos, de que estos procedimientos existan. Es una, es una convención muy clara en cuanto al, al modo en que deben ser. o establece parámetros generales de cómo debe ser eh, tramitado ese procedimiento. Pero bueno, en Córdoba se avanzó un poco más, me parece que, en un buen sentido, porque eh, al existir una ley. Ya podemos conocer quién es el juez que debe eh, intervenir y cuál es el procedimiento, sobre todo, específicamente los plazos que se deben cumplir y cómo deben actuar los funcionarios públicos. ¿sí? No solamente el juez, sino también todos los que intervienen en el procedimiento. ¿Y los organismos que se encargan de defender a los derechos de los niños eh, intervienen, por ejemplo, en estos casos? Eh, in pueden intervenir indirectamente. Yo creo que un poco la, la idea también de esta charla... Sí, de abrirlo un poco a la comunidad universitaria es bueno, que aquellos que, por ejemplo, están estudiando eh, carreras vinculadas con el trabajo social, por ejemplo, o educación, ¿sí? de, de, o, de, o temas de derechos humanos en general, Conozcan de estos procedimientos y que el Poder Judicial también puede dar esa información, ¿no? porque muchas veces falta ese contacto del Poder Judicial con la sociedad y esta es información que se, que se da gratuitamente en, en, los, en los tribunales. Por lo tanto, eh, las asociaciones de la, o las organizaciones de la sociedad civil pueden acudir a los tribunales y pedir que se les informe sobre este procedimiento, más allá de que existen, mencionábamos en la charla, jueces de la Haya que son los encargados, digamos, de difundir digamos y de lograr de que se cumplan digamos los preceptos de la convención.